Con solo 3 días de entrenamiento llegará la selección nacional al partido ante Ecuador que se desarrollará este jueves en el estadio Hernando Siles a las 19 horas. Quizás son 3 entrenamientos que vamos a tener contra Ecuador, pero esos 3 entrenamientos tienen que ser a full, con la mentalidad, con la ilusión de hacer las cosas bien. Quizás los 2 primeros partidos no fue como lo esperábamos, pero en mente con el partido de Ecuador, luego con el partido de Paraguay y tenemos que sumar a 3 en La Paz y luego veremos lo de Paraguay, que también tenemos que sacar punto allá. El cuartel general para las prácticas será el gigante de Miraflores, escenario donde se disputará este cotejo, donde Gustavo Costas tendrá poca exigencia física. Sabemos que Ecuador tiene jugadoras importantes, al igual que Paraguay, nada, prepararse y mentalizar lo que es esos 2 partidos. Uno de los futbolistas que no fue parte del microciclo pasado es Marcelo Suárez. Fue el primero en sumarse y busca un cupo en el 11 titular de Costas. Yo creo que, como te decía, no vamos a trabajar al máximo y hay que brindarse al máximo y tener una competencia sana y estar entre medio del onceno para competir igual con las selecciones. Tras el partido ante Ecuador, el combinado nacional se instalará en Santa Cruz pensando en su preparación ante Paraguay. Tigo Sports.